Bien, pues resulta que vamos a empezar a hacer trazos. Miren, aquí voy a poner algunos de los patrones para que ustedes los vayan viendo. Y cada centangle tiene que salir diferente. No puede salir igual al de la maestra, porque pues no. Pongan un papelito, una hoja sucia, pues esto es para que si se salen del dibujo no pase nada y no se manche la parte de abajo. Tienen que ir dibujando como vayan sintiendo, ¿ok? Necesitan a veces, al hacer repeticiones y al hacer trazos continuos iguales, sinceramente se hace como un estado de bastante tranquilidad, bastante relajación. Dije también que iba a ser como un homenaje a Sarita Amiga, porque a Sarita Amiga le gusta muchísimo hacer papalotes, ya lo saben. Nosotros que la conocemos sabemos que le gustan mucho hacer papalotes y le gusta mucho como enmarcar lo que dibuja, o sea, hacer como mosaicos de dibujos diferentes. Entonces, también va a ser un homenaje a Sarita, porque hemos estado haciendo homenaje, por ejemplo, para los dibujos que hacen algunos de ustedes y en esta ocasión es para Sarita Amiga. Miren, porque les gusta mucho los papalotes, las figuras, como un poquito, a veces, simétricas. Me voy a poner los lentes porque verdaderamente, a veces ya veo bizco, chavos. A ver, vamos a poner música. Ya vamos a empezar con la pelea de Alexa. Alexa, pon música para pintar en Spotify. La skill Spotify no está activada. Abre la app de Alexa para activarla y enlazar tu cuenta. No me pela, ¿ya vieron? Alexa, reproduce música clásica. Aquí tienes la estación, piano clásico, gratis en Amazon Music. Ay, yo tengo Spotify, pero me manda Amazon. Bueno, aquí está esto. Ok, vamos a empezar. Por ejemplo, si les estaba diciendo yo acerca de papalotes, pues pienso yo en figuras así, en ángulos rectos, más o menos, digo, no, porque lo estamos haciendo sin regla, ¿eh? Entonces, y no se crean que tiene que quedar tan parejito. Sí, nos sirve y se ve más padre si está parejo, la verdad. Pero si no, no se me agobien para nada, por favor. Vamos a dibujarlo bastante recto. Después vamos a hacer un homenaje a Mario, por ejemplo, a Mario Schimmelmitz, que a él le encanta enmascarar cosas, ¿verdad, Mario? Y pues vamos a saludar a todos, a León, a Tuni, a Rebeca, a Regina, a Sarita, amiga, a Sarita Romano, a Raquel, a Karen, a Vicky Chicurel, a Vicky Daba, mi amiga, a Karen, mi princesa de la Casa Roja, a quién más, a ver, a Jaco, a Abraham, ¿sí? Miren. Es como una sección solamente de los papalotes que le gusta. No exactamente el papalote en sí, sino una sección. ¿Cómo ven? Miren. Así como una sección, ¿ok? Así, miren. Este va dando vuelta. ¿Por qué lo voy haciendo así? Porque la raya llega hasta la orilla. ¿Ya vieron? Así, miren. Se los juro que no les van a dar ganas de vomitar. Se los juro. Después, nada más un poquito, pero no tanto. ¿Ok? ¿Quién más me falta? A ver. Pues Meirab, obviamente. Ay, mi Nurita hermosa. Tan linda la Nurit. Oliver. Betty.
Siempre tengo que decir Oliver y Betty juntos, ¿están de acuerdo? Moijano. Ándeles, qué dramatismo. ¿Ya oyeron? Bueno, mi Rosita Eisenman, mi Shoshis, que la amo. A mucha gente que se está conectando ahora por primera vez a nuestra clase. Lupis, muchas gracias por haber publicado la clase de hoy. Lupita, muchas gracias, mi reina. Qué bueno que te uniste. Vas a ver que aquí en Kadima vas a encontrar muchísimas clases, no solamente de pintura, ¿eh? Hay clases de todo. Entonces, a ver, estamos dando vueltas ahorita un poquito, repitiendo el patrón. Estamos haciendo, miren, y yo inspirada, ya saben, en los papalotes que le gustan tanto a Sarita, amiga, ¿verdad? Así. ¿Y qué voy a hacer para que parezca un papalote real? A ver. Acuérdense que nos dejamos guiar por la línea. La línea nos está llevando. Esto nos sirve para relajarnos y no pensar en tonteras. La verdad, el mundo es tan, tan maravilloso. La vida es tan cortita que hay que pensar en cosas lindas, en ser felices y punto, se acabó. ¿No? ¿Verdad, Karen? Punto, puntitito y se acabó. Y yo voy así como imaginándome poquito a poquito lo que quiero yo dibujar sin seguir un patrón. Después le vamos a meter sombras y todo. Yo aquí utilicé un plumón, la verdad, de los indelebles, les digo la verdad. Eso de indeleble, la verdad es de que con tantito alcohol se corre un poquito y queda muy lindo, pero ahí va, ahí vamos, mis chavos. Miren. Entonces, como les decía, estas últimas semanas, he tenido muchos rollos, porque, sobre todo de salud, porque la verdad es que lo que importa al final de cuentas es la salud. Lo demás, se los juro, que todo, todo va y viene. Pero la salud, chavos, créanme que es lo más preciado que tenemos. Y pues, como saben, mi mamita estuvo enferma y mi esposo la semana pasada cayó en el hospital. Ya está bien, ya está recuperado. Pero nos pegó un susto que, ¿qué les digo? Y ahorita anda muy filosófico de la vida y todo, porque obviamente, pues, le costó trabajo. De verdad, fue un momento muy difícil. Miren. Ahí vamos, chavos. Platíquenme, ¿cómo han estado? Ay, nada más y nada menos. A ver, ¿quién me estaba? Hola, Fabis. ¿Cómo estás, mi vida? ¡Qué gusto! Ahí vamos. A ver, fíjense cómo vamos a hacer este. Este lo vamos a hacer como doble, como gruesecito, porque es como sombra. A ver. Ahí vamos. Espero que Jaco también esté viendo el video, porque ya ahorita ya. Nada de que cafecito con la tía y no sé qué. No, ya no ves mi clase, Jaco. ¿Qué es eso? ¿Eh? Puros pretextos, ¿verdad, chavos? Puros pretextos. ¡Ay! Ya me fui más grueso. No importa.
Ahorita lo vamos a corregir y les voy a decir cómo se va a corregir. Obviamente a cada quien les va a salir diferente, ¿ok? A cada quien le tiene que salir diferente. No quiero que salga igual al de la maestra, porque pues si no, qué chiste, ¿no? ¿O cómo ven? Esto nos está relajando ahorita muchísimo porque no estamos ni siquiera pensando. Vamos a hacer así como trazos, como nos vayan saliendo. Y aquí estamos cortando, fíjense, acá todo recto y acá todo curvo. ¿Ya vieron? Así es la vida, hay que tomarla como viene, chavos. Y a ser felices, mis niños, a ser agradecidos y bendecidos siempre. ¿Eh? Vamos a hacer una más para cubrir este error que tuvimos aquí. Ahorita la vamos a ver. Ahí vamos. Espero que Regi sí esté viendo el video, ¿eh, Regina? Porque ya no me ha saludado ni nada. Yo te extraño. A ver, mis chavos. Mira, ahí vamos, ahí vamos. Miren, aquí, ¿cómo lo voy a corregir? Así, miren. Puede quedar tan junto o tan separado como quieran. Es uno y uno. Uno va acostado. A ver. Mira. Así. Este va así. ¿Ven? Ahí vamos, mis chavos. Perdón que no los puedo saludar uno a uno, pero estamos, luego estoy, tengo la cámara aquí, no puedo estar viendo, ¿ok? Miren. Ahí vamos, así. Vamos a trazar, fíjense bien. Por ejemplo, aquí yo no he puesto ninguna sombra todavía. Vamos a poner en un momentito las sombras, que es lo que va a hacer que se vea bien padre nuestro dibujo. Y yo creo que lo voy a poner yo. Puedo hacerlo con color. Lo puedo hacer con tinta, porque yo tengo unas tintas, ya les he presumido, de alcohol. Entonces, con esos quedan bien padres. Miren. Rivke, ¿cómo estás, mi amor? Me he acordado de ti porque sé que a ti amas dibujar, ¿no saben? Rivke y yo nos conocemos y nos parecemos mucho porque nos gusta escribir, nos gusta pintar, de diferentes temas, ¿verdad, Rivke? Y estamos siempre de intensas dibujando, y si dibujamos, no dibujamos uno, dibujamos 50. Y así todos somos al extremo todo, ¿verdad? Porque nos gusta y nos relaja y sabemos utilizar las herramientas y las habilidades que tenemos para ahorita soltar y no estar clavados en tonteras. De verdad, no vale la pena clavarnos en tonteras. Tenemos que ser súper positivos, súper empáticos con la gente. Estamos todos ahorita pasando por un momento difícil que pensábamos que ya para estas fechas ya estaba. Pero ¿qué creen? Que no, todavía no. Le falta sabor al caldo. ¿Cómo ven? Miren.
A ver si lo logro. Lo logré. Miren. Ahí vamos. ¿Ok? Tranquilos. Todavía vamos a poner las sombras, los colores, ya saben. Y tenemos exactamente, a ver cómo lo van viendo. ¿Sí lo ven? ¿No les dan como ganas de...? Miren. Ahorita lo van a ver y dicen, ¿qué es eso, Dios mío? ¿Por qué tanto...? Miren, ahora vamos a hacer estas como... A ver, hasta sufro cuando las hago. No me quiero equivocar, no me quiero equivocar. Porque no hay patrón, ya me explicó. El plan es que no hay plan. El plan es que cada quien va haciendo su trazo como va saliendo. El mismo dibujo te va llevando así suavecito, de a suave, de a poquito. Y te vas relajando. Y vas dejando tus penas, tus angustias, tus dudas en una hojita de papel. ¿Eh? Y meditamos y agradecemos todo lo que tenemos, chavos, de verdad. Estamos, lo que les digo, la salud, tan importante, tan necesaria para vivir. El agradecimiento, mis niños. Acuérdense que no somos, pues, ¿por qué tendríamos que ser tan especiales? La verdad es de que siendo agradecidos podemos lograr lo que queramos. ¿Eh, mis chavos? Miren. Miren, estamos aquí trazando como nos va dando el dibujo, ¿eh? No lo estoy planeando, aquí va. Decidí que después de ser tan rígidos y tan estructurados, vamos a poner curvas y eso nos va a relajar. Es como gotas de agua, como lágrimas que se van, ¿eh? Y acuérdense que es terapia, esto lo vamos a disfrutar. Vamos. Y lo podemos hacer tan rebuscado como queramos, o tan simple como queramos. Por ejemplo, aquí. Miren, ahí va. Ahí va. Todas las gotas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, miren, puedo poner unas hojas, porque ya saben que a mí me encantan las hojas, ¿verdad? Ya saben. Miren. Y solo en uno de los laditos de esto le vamos a hacer, miren. ¿Sí lo ven? Está muy chiquito. Miren. ¿Se fijaron que no está tan perfecto? De hecho, es bastante imperfecto. ¿Ya lo vieron? Miren. Y no importa,
En lo imperfecto está la belleza. Si todo fuera perfecto, pues sería pues hecho por, no sé, una impresora 3D. Pero no. Es preciosamente imperfecto. Miren. Y lo estoy rellenando, Miren. Aquí como si siguiera. Así. ¿Ya vieron? Lo estamos rellenando y no vimos en qué momento pasó de este patrón, de este a este de hojas. ¿Ya lo vieron? Y miren, aquí vamos a poner unas perlas preciosas. Miren, en estos círculos, unas perlas preciosas. Bueno, después de esto podemos diseñar joyería, lo que queramos, ¿eh? ¿Ya vieron? Miren. En este, a ver si vamos a poner aquí perlas. Déjenme hacer otro patrón aquí. Así para cerrar. El mismo dibujo, el mismo papel me va llevando, chavos. ¿Ya vieron? Aquí, por ejemplo, le voy a poner como unas crestas. Unos pétalos. Y si se fijan, no sé, al estar en este color hasta parece la talavera. La talavera que se pinta en Puebla. O en Guanajuato, que se llama mayólica, ¿verdad? Miren. Y ahorita vamos a retomar, miren, aquí le vamos a poner esos mismos como petalitos. El mismo trazo nos lo va dando el espacio que tenemos, chavos. Quiero comprarle algo a mi novia, pero no sé qué. Sé que le gusta comprar en Amazon porque ¿cómo? Ahí se compra ven. Todo. Pues, ¿por qué no le compras una tarjeta de regalo? ¿Ya vieron lo que me hizo? Por eso siempre pido. No puedo creer. Eso me hace Alexa. Y entonces por eso nos peleamos todo el tiempo. Por eso le digo que Siri es mejor que ella. Y luego me contesta horrible. Pero no importa. Miren. Tenemos una pelea puerco a puerco. Todo el día nos peleamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Miren. Y ahorita vamos a dibujar, o sea, no se crean que ay, sí, ya quedó así trazado, no. Así no. El chiste es hacerlo. De por sí ya ven que tengo mente media barroca, así exagerada. Entonces, bueno, ahí va. Sí nos va quedando. Miren, aquí
Voy a hacer estas líneas así como una onda, como de ola de mar, rompiendo un poquito con el esquema de las escaleras, pero en curva, nada más aquí, ¿ok? Ahora fíjense bien. Por ejemplo, este sería un papalote, este. Le voy a hacer las líneas más gruesas como para diferenciarlo. ¿Ok? Súper grueso, no me importa. No importa si la primera línea no la llevamos, porque sí quiero que esté destaque, ¿ya me explicó? Entonces lo vamos a hacer súper, súper grueso. ¿Ok? Y como nos había salido chueca la línea, entonces ya la confundimos. Ahí está, miren. ¿Ok? Y lo vamos a hacer súper grueso. Yo sé que a cada quien le va a quedar diferente. Eso me queda clarísimo desde el minuto uno. ¿Ok? A unos les van a quedar así como puras escaleras. A otros les van a quedar solamente diagonales o como semillas. No importa, es nuestro dibujo porque estamos en sesión de relajación, de pintar a gusto. Y la verdad es de que esta técnica la voy a traer bastante en la clase, porque a mí por lo menos me relaja muchísimo, de verdad. Me gusta cómo se ven los dibujos con esta técnica, mucho. Miren. Aquí ya los estoy haciendo más gruesecitos. Y aquí no importa, no se vale de que es que yo no sé pintar. Nadie ha medido nada ni ha nada. ¿Ya me explicó? Entonces fíjense lo que vamos a hacer con esto. Tengo aquí, perdón que me estoy atravesando. Miren, ay. Miren que se cae la punta del lápiz. Ahí vamos. A ver. No sé por qué se rompió la punta. Pero a ver, ya estamos. ¡Eso mero! Fíjense lo que vamos a hacer. Este es un escalón. Vamos a pintar uno y uno. ¿Ok? Uno. Uno pintado y otro sin pintar. ¿Ok? Como si fuera una sombrita. ¡Ay, no puede ser! ¡Se le fue la onda a esta! A ver. Lo voy a pintar con... Lo voy a dibujar o colorear, perdón, con una súper chiquita punta para que no se me esté rompiendo. ¿Eh? Pero pues es parte... Así es la vida y tenemos que actuar como nos vaya presentando la vida las cosas, ¿no? A ver, ahí va. Ahí va. Miren. Ahí va. Este blanco, blanco, blanco. Azul. Ya los estoy haciendo al mismo tiempo. Los de los dos lados, chavos. ¿Sí ven? Miren. Este uno y uno. Y uno. ¿Sí?
Ahí vamos, mis vidas. Esto nos da como una, así un efecto un poquito 3D. Como que está o hacia arriba o hacia abajo. ¿Verdad? Miren. Déjenme sacarle otra vez porque acuérdense que tengo que colorear con una puntititita chiquititita. Está toda quebrada, yo creo. Se me han caído tantas veces que yo creo que se quebraron todas las puntas. Miren. Vamos a ponerle esta. Uy, nos faltan como 20 minutos. Ya vamos a acabar, ¿eh, chavos? Espero poder terminar y que quede una obra medianamente decente. Ustedes, de todas maneras, me queda claro que les va a quedar más padre que a mí, y esa es la idea. 100% siempre lo he dicho, les tiene que quedar más padre a ustedes, la verdad. ¿Eh? Nurit, espero que te salga súper derecho y que no hagas 6 obras en una. O haz lo que quieras, tú eres un artista. Este vamos a dejarlo. A ver. Ahí va. Jaco. Ay, Jaco, ¿cómo habrá salido tu dibujo, Jaco? Porque a ti no te gustan tanto las líneas, te gustan las letras. Entonces, puedes hacer letras, Jaco. ¿Eh? Puedes unir una letra con la otra. Claro. Ahí va. ¿Ya lo vieron? Ahora esta. Aunque no lo quieran creer, me alcanzó todavía con la misma punta. Es una y una. ¿Ok? Miren, es una y una. Y nos vamos relajando, oyendo música divina. Aquí hubo un error, pero no les voy a decir cuál es. Pero ya me di cuenta y espero que no se note mucho, pero sí hubo un error, ¿eh? Así pasa cuando sucede y no pasa nada. Es uno y uno. Así es. Estoy haciendo a las gotas como a un ladito, así una sombrita para que se vea el volumen, ¿eh? ¿Ya vieron? Es poquitito. ¿Se fijan que no está ni siquiera tan bien hecho? O sea, lo que pasa es de que estos dibujos nos dan paz mental. No tienen ni siquiera que ser medidos ni nada, o sea, literal los vamos trazando. Y como se van repitiendo y se junta una con otro, no importa que esté más chuequito, más, no pasa nada. Y si no, pues ponemos otro dibujo que se corrija, como lo hice con las líneas, ¿se acuerdan? Alexa Next, porque si no me voy a deprimir con esa música. Perdón, no tengo la respuesta. Alexa, next. Perdón, estoy teniendo problemas con eso en este momento. ¿Viste? Me ignora. Quiere que me corte las venas. ¡Qué horror! Yo que quiero pensar ahorita en
nada, o sea, y ahorita ya me deprimí de oír esa música. Y le vale, pone lo que quiere, Alexa. ¿Ves? Me reta. Ahí va. Se ve padre, ¿no? Mi Rivke. Miren, vamos a hacer ahorita. La perlita que les decía, fíjense, hay un brillo que tienen las perlas y ese, ¿saben cómo se llama? Oriente. O sea, es como el brillo de la luz, se llama oriente, miren. Es el oriente de una perla, ¿ya lo vieron? ¡Tararán! ¡Tom! ¡Tom! ¡Tarán! A ver. Aquí está. Miren. Ya nos extrañamos, ¿verdad, chavos? Ya nos queremos ver. Los que acaban de empezar y de entrar han de decir, ¿y ahora por dónde empiezo? Es dificilísimo. Y ya vieron que nada difícil, ¿están de acuerdo? Nada difícil. Lo que pasa es que, pues así como va dando el lápiz, vamos dibujando. Y se ve como, uff, súper difícil, cero difícil, cero, 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 cero. A estas ya no les pusimos oriente porque pues nos vamos a tardar 3 días y tampoco es que tengamos así tantísimo tiempo. Miren. Ok, ahora en estos escaloncitos vamos a ponerle esto así, ¿por qué le ponemos esta sombra? Para que sean capas. Una va encima de la otra. Miren. Esta va encima de esta. Y esta casi no se nota, pero se nota, créanme. Miren. Ahorita se los voy a enseñar de cerca y van a decir, ¡guau, el efecto! ¡Wow! Miren, aquí me falta este. Déjenme sacarle punta porque, híjole, con una intensidad que pinté, que me eché la punta rapidísimo, rapidísimo. Miren. ¿Ya vieron el efecto 3D? ¡Turururururururu! Entonces aquí hacemos una sí, una no, una sí, una no, una sí, miren.
vamos, miren. Ahí vamos. ¿Tienes hambre? Ahorita mismo te doy tu comida. Uy, se acabó. Prevenir es mejor que lamentar. Con Planea y ahorra en Amazon puedes programar entregas automáticas en miles de productos. Te acabas. ¿Cómo ven? Perdona, no estoy segura. Un costo. Es muy fácil. Solo selecciona la cantidad y la frecuencia con la que quieres. Alexa, pon música de piano en Spotify. La skill Spotify no está activada. Abre la app de Alexa para activarla y enlazar tu cuenta. Sí, se nota en el cuello. Se ve que necesitas mucha suerte. ¿Y esos zapatos? Me va a dar un ataque con Alexa. La voy a desconectar. Si buscas lo mejor para tu guardarropa. Cállate, Alexa. Dios de mi vida, me va a volver loca. ¿Vieron, eh? Yo no fui. Ahí va. A ver. Ahora, estos de acá. Nuestra doble petalito. Para que se vea como una sombrita muy linda. Ahí va. Miren cómo se va viendo. Padrísimo, ¿no? ¿Ven? Ya vieron lo que pasa con Alexa. Fíjense lo que voy a hacer, porque como no soy así compleja, ya ven, pues es que no se me hace demasiado sencillo así. Le vamos a poner unos palitos aquí al... Porque si no, pues es que cualquiera podría ser así un... ¿Están de acuerdo? Un papalote así como X, no. O sea, perdón, pero no. El chiste es hacerlo complejo, ¿no? Así como que nos den ganas ya al último de vomitar, acabar ya. A ver, miren. Ahí vamos. Imagínense que fueran escaleras y vamos bajando estas escaleras. Uy, uy, uy. No, no, bueno, ya me vi. ¿Vean? Ahí vamos. Todas las escaleras del mundo, ¿ya vieron? Y las vamos bajando y subiendo. Bajando no hay problema. Subiendo. Uy. Y tuve que quitar a Alexa. Se lo merece. ¿Verdad? Vamos, miren. Y esto nos va a relajar después de lo que me hizo pasar Alexa. Vean lo que estoy haciendo. Aquí. ¿Ya vieron? Como unos escaloncitos. Como unas rayitas. En lo blanco, que no pintamos, pues estoy poniendo así. ¿Ok? Y esto, ¿saben qué? Que ya hace ratito, bueno, me temblaba la mano. Ya ahorita, ¿qué quieren que les dibuje? A ver, díganme ustedes que yo les dibujo lo que quieran. Porque ya ahorita la mano está súper poderosa, súper calibrada. Olvídense. Estamos haciendo los mejores ejercicios neurológicos que se puedan imaginar. Y como les digo siempre, ya ahora todo es puro teléfono. Con esto hacemos de verdad una terapia cerebral maravillosa. Además de que nos relaja y nos pone de buenas, siempre y cuando no escuchen a Alexa. A ver, ahí va. A ver. Vamos. ¿Sí? Aquí nos faltó este.
Y este. Ahí vamos. No me faltan tantos. No exageren. Y a darle, porque si no, 3 puntos menos y no me los entregan, ¿eh? No se crean. Ya saben que siempre los presiono de alguna manera. Porque luego, bien a gusto, se ponen hasta con sus papitas y sus palomitas a ver la clase. Y no me entregan nada. ¿Cómo ven? El chiste es que vamos a trabajar y hacer nuestros dibujos. Ahí vamos, de a poquito. Y le vamos poniendo lo que queramos. Rayitas, palitos, flechitas, corazones, gaviotas, palomas, lo que quieran ponemos. ¿Ok? Ahí vamos, miren. Estas ya quedaron mucho más grandes, porque pues sí, claro, ya las siguientes las hice más pegaditas, más separadas, porque si no dije no voy a acabar nunca. Pero miren, ahí vamos. Estas nos las echamos bien rápido, ¿verdad? Miren. Ahí vamos. Ya vamos a acabar, ya nos queda bien poquito de la clase. Pues, ¿qué les digo? Espero que sigamos teniendo esta clase, que sigamos relajándonos, riéndonos un ratito, platicando y que me entreguen sus trabajos. Y que me manden, ya saben, por WhatsApp. Ay, ¿saben quién me faltó? Lili Turquíe y Lilian Turquíe, de saludar. ¿Verdad que sí? Estoy recorriendo la mesa de la clase. Abraham, ya dije. Marcos, mi Marcos chulo. Marcos, espero que lo hagas, sepa. Miren. Porque además tú lo puedes hacer en verde, tu color favorito. ¿Eh? ¿Verdad, Marquitos? Ya necesitamos cantar unas mañanitas, ¿no? De un pastelito que hagamos. El próximo mes es mi cumpleaños. Entonces, pues ni modo, me voy a festejar, voy a traer pastel para ese día. A ver. Porque además me encanta cómo me hacen ustedes los cumpleaños. Entonces, bueno, ahora lo vamos a festejar online. ¿Ok? Pues miren, ya quedó. ¿Les gustó? Miren, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Como ustedes quieran. ¿Ya lo vieron? Les voy a enseñar los otros. Miren. Aquí utilizamos, vean, para ponerle las sombras. Este que está un poquito intrincado, ya después ya no sabía qué hacer. Como que me dieron ganas de llorar cuando ya no sabía en qué meterme. Y aquí miren, estos caracolitos, estas flores, estas perlas. Y se vale dejar cosas en blanco, no pasa nada. ¿Eh? Miren. Pues chavos, déjenme despedirme. Y finalizar la clase. Deseando siempre, 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 siempre. Que nos veamos siempre con salud. Y acuérdense que tenemos un techo en casa, que somos muy afortunados y que tenemos que darle siempre gracias a Dios. Los quiero mucho, 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 mucho. Gracias.